más bonitos que ha tenido el festival, y orgullosamente michoacano, con una música, una pelecua hermosa. Para iniciar esta rueda de prensa, quiero presentar a quienes nos acompañan hoy en el Presidium. En primer lugar, en representación del gobierno del Estado de Michoacán, asesor del gobierno del Estado de Michoacán, Jorge Eduardo Pascual Rubio. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. La licenciada Ana Lila Altamirano Aedo, directora de Promoción Cultural Cinematográfica, en representación del licenciado Jorge Sánchez Sosa, director general del Instituto Mexicano de Cinematografía. Ana Lila, bienvenida. También nos acompaña el licenciado Mauricio Mayé, director de Artes Visuales de Fundación Televisa. Bienvenido. La licenciada Daniela Michel, directora general del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y el licenciado Alejandro Ramírez Magaña, presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia. Bienvenidos. También quiero agradecer la presencia de nuestros amigos de Universal, Mauricio Durán, Ernesto Espinosa. Bienvenidos, gracias por todo el apoyo que han dado. Miguel, y también a nuestros amigos de Coca-Cola, por allá está. Nos acompañan Fernando Gómez, gracias, bienvenido. Y para empezar, le cedo la palabra al licenciado Alejandro Ramírez Magaña, presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia. Adelante. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa en torno a la 16ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, que se llevará a cabo del 20 al 28 de octubre de 2018. La parte esencial del Festival Internacional de Cine de Morelia son las secciones en competencia de sección michoacana, cortometraje mexicano, documental mexicano y largometraje mexicano. Este año la participación será 59 cortometrajes, 11 documentales, 12 obras michoacanas y 11 largometrajes de cineastas de distintos estados de la República Mexicana. En total habrá más de 100 realizadores mexicanos presentando su trabajo. Por quinto año consecutivo, el festival presenta la selección de cortometraje mexicano en línea, la cual está compuesta por más de 20 cortometrajes de la sección oficial de la 16ª edición. Estos títulos estarán disponibles en línea y gratis a partir del 20 de octubre. El cortometraje que reciba más votos por el público se llevará el premio a cortometraje mexicano en línea. Es importante recordar que en el caso de los cortometrajes de ficción, documental y animación, así como en el de largometraje documental, el ganador será considerado como elegible para la nominación al Oscar. En esta 16ª edición, por primera vez, la Red de Prensa Mexicana de Cine entregará el Premio Guerrero de la Prensa para la sección michoacana. Ese nuevo Guerrero de la Prensa se suma a los entregados en el festival en las categorías de Mejor Ficción Mexicana y Mejor Documental desde hace más de 6 años. Este año, la sección de largometraje mexicano está conformado por Antes del Olvido, de Iria Gómez Conchello, Asfixia, de Kenia Márquez, Bayoneta, de Kitsa Terrazas, La Camarista, de Lila Avilés, La Caótica Vida de Nada Kalik, de Marta Hernáiz, Leona, de Isaac Cherem, Luciérnagas, de Bani Koshnudi, Museo, de Alonso Ruiz Palacios, Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez, Olimpia, de José Manuel Cravioto, y El Ombligo, de Guille Dani, de Javi Sala. En esta 16ª edición, el jurado del Festival Internacional de Cine de Morelia será presidido por la aclamada realizadora escocesa Lynn Ramsey y conformado por Adele Romansky, productora ganadora del Oscar por la película Moonlight de Barry Jenkins, el gran actor Diego Luna, Julie Bertuccelli, multipremiada realizadora francesa, Becky Probst, directora del European Film Market de la Berlinale, Patrice Leconte, reconocido realizador francés, Jacques Kermabon, editor de la revista Pref, colaborador del Festival de Cannes, Jason Spingarn-Koff, aclamado productor de documentales y programador, Michael Rowe, director ganador de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes, Iván Giroux, presidente y director del Festival Internacional del Nuevo Cine de La Habana, Leo Soesanto, director de la selección de cortometraje de la Semana de la Crítica de Cannes, Carlos García Agras, director general de Estudios Churubusco Azteca,
Alfredo Loaesa, director general del Centro de Capacitación Cinematográfica, y Alejandro Pelayo, director general de la Cineteca Nacional. Este año se proyectará una muestra integrada con una selección de más de 40 estrenos de lo mejor de la cinematografía nacional e internacional. Contaremos con los estrenos mexicanos de Perfectos Desconocidos, de Manolo Caro, Sonora, de Alejandro Springal, Rencor Tatuado, de Julián Hernández, Chivas, de Iván López, y Mi Pequeño Gran Hombre, de Jorge Ramírez Suárez. Entre los estrenos internacionales contaremos con Colette, de Wash Westmoreland, Anger, de Stéphane Plissé, Clímax, de Gaspar Noé, The Happy Prince, de Rupert Everett, The Old Man and the Gun, 139, de Mario Soffici, y Enamorada, de Emilio Lindio Fernández, de 1946. Y ahora le paso a la palabra a nuestra directora general para que continúe con la presentación. Tengo un micrófono. Perdonará la voz, estoy un poquito ronca. Con el apoyo del Instituto Goethe presentaremos un programa especial de cine alemán que incluye El joven Karl Marx, Raoul Peck, El tránsito, de Christian Petzold, y La muñeca, también de Ernst Lubitsch. Este año se exhibirá un programa dedicado al cine mexicano de los años 70, creado en colaboración con la Cineteca Nacional, que incluye Mecánica Nacional, de Luis Alcoriza, El principio, de Gonzalo Martínez, El rincón de las vírgenes, de Alberto Isaac, La pasión según Berenice, de Jaime Humberto Hermosillo, Canoa, de Felipe Casals, Los albañiles, de Jorge Fons, y El lugar sin límites, de Arturo Ripstein. Asimismo, programadores de importantes festivales nacionales e internacionales, productores, distribuidores y agentes de ventas serán invitados para participar activamente en Impulso Morelia. Este año, el jurado internacional será conformado por Nicolas Philibert, aclamado director francés, José Méndez, director artístico del Festival de Cine de Lima, y Mirsad Kulitrava, director del Festival de Cine de Sarajevo. Por segundo año consecutivo, el Festival Internacional de Cine Morelia y el Programa Internacional del Instituto Zonas se unen para la realización del Laboratorio de Historias Morelia Zonas, Morelia Zonas Story Lab, que busca apoyar proyectos de realización de ficción y documental a través del análisis y la asesoría creativa por parte de tutores internacionales de prestigio. Gracias al extraordinario apoyo de Universal Pictures, la película El primer hombre en la luna, First Man, dirigida por Damien Chazelle, se proyectará en la ceremonia de inauguración de nuestra 16ª edición, evento que se llevará a cabo la noche del 20 de octubre en Cinépolis Centro Morelia, con la presencia del excelente director y ganador del premio Oscar. Muchísimas gracias a Universal por este gran sorpresa. Muchas gracias. Gracias al apoyo de Esperanto, Filmog y Participa en Media, presentaremos en una gran gala el estreno en México de la extraordinaria película Roma, de Alfonso Cuarón, ganadora recientemente del León de Oro en el Festival de Venecia y que representará a México en los premios Oscar y Goya. Por primera vez en su historia, el Festival Internacional de Cine de Morelia otorgará una apreciada de excelencia artística a Alfonso Cuarón, diseñada por el artista michoacano Javier Marín. El aclamado director polaco y gran amigo del festival, Pavel Pawlikowski, regresa a Morelia para presentar el estreno en México de su nueva cinta, Cold War, la cual obtuvo el premio de mejor director en el pasado Festival de Cannes. Igualmente tendremos el privilegio de contar con la presencia de Paul Weitz, que presentará Bel Canto, Frank Healy, que presentará su documental Almost Fashionable, A Film About Travis, Dan Miller, que presentará en México su documental Botero, y Almudena Carracedo, que presentará su aclamado documental El silencio de los otros. Morelia, Michoacán, es uno de los destinos turísticos más importantes de México debido a su invaluable patrimonio cultural, histórico y arquitectónico, motivo por lo cual el Centro Histórico de Morelia ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, además de la gran variedad de atractivos y actividades que el destino ofrece a sus visitantes. Por ello, desde el año 2003 y gracias al apoyo del Consejo de Promoción Turística de México, Morelia ha sido la sede oficial de uno de los festivales internacionales de cine más importantes del país, lo cual genera una oportunidad para atraer más turistas al destino y un impulso al posicionamiento de México como un país capaz de albergar eventos de talla internacional, así como el gran aporte cultural de México al séptimo arte. Las sedes de esta 16ª edición serán los complejos Cinépolis Morelia Centro y Cinépolis Las Américas y Teatro Melchor Ocampo. Además, habrá funciones gratuitas en la Casa Natal de Morelos, el Aula Mater del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, la Plaza Benito Juárez y conferencias en el Teatro José Rubén Romero. Asimismo, será una extensión del Festival en Páscoa, contando funciones
en el Teatro Emperador Calzoncillo. Agradecemos especialmente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por su amable apoyo. Gran parte de las sedes oficiales del festival son posibles gracias a la enorme disposición del rector, el doctor Medardo Serna, y a todo el personal que hace posible que ocupemos sus espacios durante la duración del festival. El Festival Internacional de Cine de Morelia proyectará a los ganadores y una selección de lo mejor del festival en la Ciudad de México del 2 al 11 de noviembre en Cinépolis, del 2 al 8 de noviembre en la Cineteca Nacional, 3 y 4 de noviembre, 3 Centro Cultural Universitario del 9 al 11 de noviembre, Foros Aragón y Milpa Alta 8 y 9 de noviembre, Cine Tonalá del 6 al 10 de noviembre. Finalmente, el 9 y 10 de noviembre, gracias al apoyo de Ecocinema, se llevarán a cabo dos funciones al aire libre realizadas 100% con energía solar. Queremos agradecer, como siempre, el apoyo del Gobierno del Estado de Michoacán y sus diversas dependencias, del Honorable Ayuntamiento de Morelia, de la Secretaría de Cultura, de Cinépolis, del Instituto Mexicano de Cinematografía, de la Cineteca Nacional, de la Filmoteca de la UNAM y Fundación Televisa, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de todos nuestros medios aliados y de cada una de las instancias que hacen posible la realización de este evento. Asimismo, deseamos brindar un agradecimiento muy especial por su extraordinario apoyo, sin el cual no sería posible el festival, a HSBC, Kansas City Southern de México, Mundet, Nespresso, Cuervo y Montblanc, así como la Embajada de Francia, a Unifrance y al Goethe Institut de México. Para más información, el festival invita a consultar su sitio oficial y sus redes sociales, además de descargar las aplicaciones gratuitas para iPhone y Android, en donde se podrá consultar la programación del festival y agendar películas, entre otras funciones. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos muy pronto. Y en esta 16ª edición estamos introduciendo por primera vez el premio a la trayectoria artística, al mérito artístico, que se lo vamos a entregar en esta ocasión a Alfonso Cuarón, y es un nuevo premio que se introduce. Si pudiera complementar a esta pregunta, que este año vamos a tener la visita en Morelia durante el festival y un par de días previos al festival, el Consejo del Instituto Sondas. Por primera vez en sus más de 30 años de existencia, el Consejo del Instituto Sondas, del cual depende el Festival de Sondas, pero el Instituto es más amplio porque es el que lleva a cabo todos los talleres de guionismo, de producción, de música para el cine, de dirección en todo el mundo, decidió realizar por primera vez en su historia la reunión anual de planeación del Instituto fuera del estado de Utah. Siempre lo hacen en Sundance, Utah, que es pues, el lugar que fundó ahí Robert Redford hace más de ya casi 40 años. Y este año decidieron, por varios, digamos, de los miembros del Instituto que vinieron el año pasado, mover toda la sesión del Consejo a Morelia para que estuvieran en la ciudad y sesionar el Consejo dos días antes del festival y estuvieran durante la inauguración del mismo y el primer día del Consejo, y algunos se van a quedar toda la semana. Entonces eso va a traer a más de 30 personas muy relevantes en el mundo del cine independiente, digamos desde la directora Carrie Putnam del Instituto, John Cooper, el director de Sundance, Pat Mitchell, la presidenta del Consejo, productoras como Gigi Pritzker, como Cindy Horn, el diseñador Kenneth Cole, Amy Redford, la hija del fundador de Sundance, Robert Redford, en fin. Y esto creo que simplemente en continuación de lo que decía ya Daniela, pues no sucedería si no vieran en Morelia un festival serio con el que quieren tener un diálogo y colaboración.